La Universidad Popular pone en marcha 7 talleres infantiles que se van a desarrollar a lo largo de las próximas semanas, desde este lunes día 11 de julio y hasta el 2 de septiembre. Unos talleres cuyo plazo de inscripción se abre desde este miércoles día 6 y que están destinados a niños de entre 5 y 14 años. Se hacen dos grupos de 5 a 9 años y de 10 a 14 años. Los talleres son por semana y el precio de inscripción es de 5 euros. En concreto, estas actividades, como indica la concejala de Universidad Popular, Ana Manzanet, se van a desarrollar de lunes a viernes en las diferentes aulas del Centro Educativo Municipal, a excepción del taller de deportes, que será en el pabellón Lares. El horario es de 9:30 a.m. a 11:00 para los niños de 5 a 9, mientras que para los de 10 a 14 años el horario será de 11:30 a 1:30. Ana Manzanet explica los diferentes talleres que se van a realizar desde el próximo lunes día 11. Bien, buenos días. Desde esta misma mañana los destinatarios interesados pueden inscribirse en los talleres que van a ofrecerse desde la Universidad Popular, desde este ayuntamiento. Unos talleres que van destinados a niños en edades comprendidas entre 5 y 14 años y que van a abordar diferentes contenidos durante los meses de julio y de agosto. Como ya he comentado, las inscripciones pueden hacerse desde esta misma mañana, dirigiéndose al Centro Educativo Municipal Jesús García Trujillo, lugar donde se encuentra la Universidad Popular y que está ubicado en la calle José Miguel Santiago Castelo en el número 7. Los diferentes talleres se realizarán por semana en horario de 9 a 11 para las edades de 5 a 9 años y de 11:30 a 1:30 para aquellos que tengan entre 10 y 14. El lugar de impartición de los mismos serán en las diferentes aulas del centro y el primero de ellos dará comienzo este próximo lunes. A continuación paso a dar detalles de cuáles van a ser los cursos un poquito más detallados. Van a ser 7 talleres, como comentaba. El primero empieza este lunes, estará del día 11 al día 15 de julio y será un taller de manualidades y de reciclaje. En él pues elaborarán diferentes objetos con materiales, la gran mayoría de ellos reciclados. El siguiente taller, el segundo, será un taller de deporte que tendrá lugar entre los días 18 y 22 de julio. En este taller tengo que destacar que el horario será diferente al resto. El horario será de 10 de la mañana a 12 de la mañana para el primer grupo y el segundo grupo de 12 de la mañana a 2 del mediodía, y en vez de impartirse en las aulas del centro educativo tendrá lugar en el pabellón Lares. En este taller se practicarán diferentes deportes, todos deportes de equipo, como son el béisbol, el balonmano, el baloncesto, gincana y bueno, pues entre otros. El tercer taller será un taller de cocina que tendrá lugar del 1 al 5 de agosto y aquellos que se inscriban pues podrán elaborar recetas de repostería y cualquier otra receta que sean sobre todo saludables y divertidas. El siguiente taller será un taller de juegos tradicionales que se impartirá del 8 al 12 de agosto y se practicarán pues juegos tradicionales como pueden ser la petanca, la comba, balón prisionero, entre otros. El siguiente tendrá lugar del 15 al 19 de agosto. Será un taller de ciencia y jardinería y todos los niños que se apunten a este taller tendrán explicaciones y posteriormente elaborarán distintos experimentos caseros y de jardinería. El taller de expresión corporal y danza se impartirá entre los días 22 y 26 de agosto y aquellos que lo practiquen pues aprenderán distintas disciplinas tanto de danzas como interpretativas. Y por último, el último taller tendrá lugar la semana del 29 de agosto al 2 de septiembre. Será un taller mixto, un taller de multijuego donde los niños bueno, pues realizarán juegos de mesa, actividades sociales, aprenderán un poquito la iniciación al cine, entre otras actividades que se desarrollarán a cabo.
Comentás que el precio del taller será de 5 euros y que cualquiera que tenga alguna duda o que quiera aumentar los conocimientos sobre estos talleres pueda hacerlo dirigiéndose al centro educativo o bien llamando al número de teléfono 924-84-6010 en su extensión 41300. Sin más, que tengan buena mañana. Recordar que desde esta mañana los interesados pueden inscribirse y que el lugar de hacerlo es el centro educativo. Buen día.